Bienvenidos al noticiero, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Nosotros, continuando con la programación de Canal 3, damos paso a este resumen diario informativo con 45 minutos y también un día especial en cuanto a las efemérides, recordando que hoy justamente se celebra el Día del Trabajador del INTA, hecho que desde el año pasado se ha instaurado. También hoy es el Día Internacional de la Zurdera, es decir, de los zurdos, ¿no? Así que también seguramente a través de distintas publicaciones en redes sociales, en páginas de noticias, habrán hecho la efeméride también correspondiente en cuanto a alusión a algunos de los eventos importantes que se recuerdan los días 13 de agosto. Bien, nosotros empezamos también compartiendo con ustedes las novedades en cuanto a la provincia de Misiones, lo que está vinculado directamente a la salud y en este caso al COVID-19, porque el último parte epidemiológico indica que la provincia continúa con 51 casos positivos. Hay una sola paciente internada, que es la mujer de 60 años, oriunda de Andresito, que se encuentra aislada en el Hospital Samic de El Dorado y es tratada con plasma. La última paciente que recibió el alta fue ayer, se trata de una mujer de Garupá. Continúan en aislamiento domiciliario 1.462 personas y casi 11.000 finalizaron el periodo de aislamiento. El Ministerio de Salud de la Nación indica que son 53 los casos en Misiones, pero la provincia gestiona la reclasificación de estos casos, ya que no son personas que se encuentran residiendo justamente en la provincia de Misiones. Y a pesar de la poca cantidad de casos, las tres mujeres ubican a la provincia como una de las tres con mayor letalidad. Estamos hablando con un 3,77% por debajo de Chaco y de La Rioja, ¿sí? Estas son justamente las situaciones vinculadas al COVID-19, y por aquí mencionaba que son tres las muertes que se ha registrado en la provincia de Misiones desde el inicio de la pandemia, y por ello es que se ubica la provincia de Misiones en un lugar igual al 3,77% del caso total de la Argentina, por debajo de Chaco y La Rioja, ¿no? Pasamos ahora a comentarles algunos de los temas que tendremos en esta emisión. Títulos. Producción. Desde el INTA se invita a una nueva capacitación virtual que se concretará este viernes sobre cultivo de sandía. Tarjeta joven. Se busca implementar el programa en Puerto Rico. Por ello se realizó una charla informativa con comerciantes de la localidad. Garuapé. El intendente informó sobre el avance de obras del Polideportivo Municipal, además de otros trabajos que se concretan en el municipio. Donación al área de salud. La cooperativa Luz y Fuerza realizó la entrega de elementos para los centros de atención primaria de Puerto Leoni. Vamos a empezar hablando de la cooperativa Luz y Fuerza, pero puntualmente del sector telecomunicaciones, porque desde allí se ha informado acerca de las causas que estaban vigentes en estos días, hasta el martes al mediodía puntualmente, que motivaban también inconvenientes en el servicio de Internet. El servicio de Internet, ¿no? Un servicio hoy por hoy indispensable, creciente, muy demandante. Y sí, todo problema se siente, y en particular estos días con un problema bastante grave de parte del proveedor mayorista. Pero, a ver, tampoco queremos sacarnos las responsabilidades de encima y simplemente decir, bueno, el problema viene de más arriba, ¿no? Hace un rato estuve en la Central Telecom con técnicos que vinieron del Dorado. Corroboraron la falla, una falla de fibra dentro de la Central Telecom. Ayer en horas de la tarde, nuestra gente de técnica logró levantar uno de los vínculos de fibra que estaba caído, poniendo en marcha otro vínculo que estaba destinado ya a una ampliación, que hace rato que también está pedido con Telecom y todavía nos la deben. Es decir, ellos también están trabajando, y justamente esta falla desde el lunes a la tarde se debió en particular a unos trabajos que ellos estuvieron haciendo, tendientes a darnos la ampliación, y bueno, terminaron desarreglando otras cositas que ya estaban funcionando bien. Es bastante complejo, pero lo que sí es visible y rápidamente son las consecuencias en la pérdida de esa calidad, ¿no? Así que sí, nos afecta y les afecta a todos, somos conscientes de eso. Pero también, digamos, la coyuntura hay que entenderla. Es un servicio, como cualquier otro,
donde no se diseña para el 300% de la demanda, sino que siempre hay un factor de simultaneidad, y eso hoy no existe. Todo el mundo se conecta todo el tiempo, y muchos servicios que antes tenían la posibilidad también de prestarse, o trámites que tenías la posibilidad de hacer a distancia o presencial, hoy ya no es opción. Hoy es todo vía internet, con lo cual la presión sobre el servicio es importante. Esto obviamente se ve a medida que los usuarios van usando, y aumentó también no solo la cantidad de usuarios dentro de la casa con el servicio, sino seguramente el pedido de más gente solicitando el servicio de internet por parte de la cooperativa. Buen punto, buen punto. Las tasas de los indicadores de crecimiento que tenemos justamente hasta antes de la pandemia mostraban como que la gente trataba de tener un poquito más de velocidad en la casa, y a partir de ahí lo que se notó es que mucha gente quiere el servicio, y con pedidos de velocidades que hoy por hoy ya casi son los mínimos, como de 6 megas, por decirte, ¿no? Cuando antes eso alcanzaba para varias cosas, hoy ya no. Entonces también hay un aceleramiento de todas estas cuestiones del nivel de uso. No alcanza con tener acceso a internet. Hay que tener un buen internet, un buen ancho de banda, que no se corte, y que cuando haya un problema se la atienda, ¿no es cierto? Y por otra parte, también el ingeniero Smith comentó acerca cómo continúan los trabajos para ampliar y además mejorar el servicio a pesar de los problemas que está causando, por ejemplo, en esta etapa de pandemia, la provisión de distintos insumos. Cooperativa en todos estos últimos tiempos ha tratado de democratizar el acceso a internet. Hoy estamos dando FTTH en la colonia Aeroapé, y no lo estamos dando en el centro de Puerto Rico. Esta semana pusimos en funcionamiento una pequeña zona también de FTTH en Ruiz de Montoya para darle respuesta a gente que hace mucho nos está pidiendo. Hemos avanzado en la adquisición de equipos para la cabecera de Capiobí. Así que son todos proyectos que ya están en marcha, no es para mucho más adelante. Está todo en marcha. Tenemos cosas interesantes desarrolladas en conjunto, por ejemplo, con el Parador 3 de Mayo, donde se reunió un grupo de vecinos, nos pidieron algunas factibilidades, le dijimos, podemos hacer un enlace, pero la cooperativa no provee torres. Y se juntaron, construyeron una torre, la mandaron a construir, hicimos el estudio técnico, y dentro de poco vamos a estar levantando un enlace con esta gente. Entonces, ese tipo de soluciones también las estamos manejando con la gente, ¿no? O sea, cuando todos ponemos la mejor intención, los resultados llegan y les sirve a todos, les sirve a todos. Pero lo que me gustaría transmitirle a nuestros clientes es que también un poquito de comprensión hacia lo que nos pasa. Nos pueden cuestionar de que nos demoramos, de que se corta, todo eso es cierto, pero nada es con esa intencionalidad, sino todo lo contrario. Estamos atrasados también con los plazos de cumplimiento en las conexiones que se tomaron al principio de la cuarentena, con una expectativa de tener mejor resuelto ese tema al día de hoy, y en realidad la cosa se complicó más. Tenemos problemas con provisión de materiales, con provisión de equipos que no entran más, y tenemos conexiones tomadas, entonces estamos viendo otras opciones, equipos que se consiguen y son de recuperados y de mala calidad. Es muy complejo. Hubo un periodo de tiempo donde no entró nada de importación de China, por ejemplo, se cortó la vía aérea hasta que eso se volvió a restablecer. Los precios en dólares de los equipos clientes, por ejemplo, se duplicaron directamente en dólares, más allá del tipo de cambio. Entonces, introducen factores económicos también de presión. Y no por eso se dejó de comprar y de traer y de instalar. Así que, bueno, la solución o las soluciones no son inmediatas, pero el compromiso del equipo de la cooperativa en todos los niveles, comercial, administrativo,
técnico y por supuesto la dirigencia que entiende y nos apoya en este contexto. Así que por ese lado agradecemos. Y también agradecemos a nuestros clientes que nos tienen paciencia, porque hay que desarrollar un poquito la paciencia en este contexto. Y los que a veces también nos piden rendir cuentas, y está bien, hay que rendir cuentas. Estamos frente a algo que es comunitario y la gente a veces pide rendición de cuentas. Y estamos dispuestos a hacerlo cuando nos pidan y nos consulten, y de buena manera siempre estamos para eso. Pueblos Originarios, la Dirección de Programas Comunitarios de Atención Primaria de la Salud, informó que desde el inicio de la emergencia sanitaria en el mes de marzo y hasta julio, se concretaron más de 18.000 prestaciones en las 126 aldeas en Beá Guaraní de la provincia. Los equipos de salud realizaron consultas generales, controles de embarazo y de niño sano. Desde el Programa de Salud Indígena, se destacó el compromiso de los miembros de las comunidades en el cuidado de la salud durante la etapa de aislamiento decretado a nivel nacional. Decíamos que este 13 de agosto es el Día del Trabajador del INTA, y a propósito, el INTA está organizando y va a llevar adelante una capacitación este día viernes. Es una capacitación virtual sobre cultivo de sandía, va a ser a través de la plataforma de YouTube. Sí, la idea es invitarles a toda la audiencia. Este viernes una charla sobre el cultivo de sandía en Misiones. Básicamente comentarles la experiencia que se está llevando a cabo hace varios años ya con el equipo técnico del INTA, de la Secretaría de Agricultura, con Mauro Colina, Lucas Lombardo y por ahí con una empresa privada acá de la zona, con Mariano Azula, en el cultivo de sandía, donde la idea es mostrar a todos cómo hacer el cultivo desde la preparación del terreno, la siembra, los distintos tipos de siembra, y luego, vamos a decir, los momentos óptimos de trasplante o de siembra, y también los cuidados que se deberían tener para el cultivo. Año a año hay un aumento de productores que se animan o deciden producir justamente sandías. Sí, en la ruta 7 ya es una zona muy conocida por el cultivo de la sandía. Cada año se van sumando, vamos a decir, y cada año también la producción tiene que ir mejorando por las cuestiones de costo. Entonces, y los costos hoy en día de los insumos es relativamente alto, están en dólares, entonces ahí entramos nosotros en juego, donde los técnicos tienen que buscar alternativas para que, vamos a decir, los rendimientos en cuanto a producción y costo produciendo. Y en el año 2017-2018 habíamos hecho unas experiencias con sandía, vamos a decir, en el caso de siembra directa y plantines, donde se mostraba, la idea era incentivar a los productores que hagan sus propios plantines y ver qué resultado tenían comparando con una siembra directa, vamos a decir. Parte de esas experiencias se van a estar compartiendo el día viernes, entonces. Exactamente, sí. La idea es mostrar esa experiencia y cómo o qué condiciones, qué características tienen que tener un buen plantín, porque ahí está la clave, vamos a decir, del éxito. Tenemos que arrancar con un buen plantín para que nuestra producción se logre, vamos a decir, y tenga los menores inconvenientes posibles. A quienes quieran sumarse o participar de esta capacitación virtual, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, a partir del el viernes 14, a partir de las 9 de la mañana, buscan en YouTube INTA Monte Carlo y ahí vamos a estar transmitiendo en vivo. Antes de la primera pausa, un comunicado de la Municipalidad de Puerto Rico informa que se encuentra vigente una moratoria para el pago de tasas municipales hasta el 31 de octubre próximo, y esto establece la quita del 100% de intereses y recargos por pagos al contado de deudas vencidas al 30 de junio. También contempla reducciones de distintos porcentajes para el pago en cuotas. Información ahora que tiene que ver con la actualizada hace pocos minutos con respecto al coronavirus en el ámbito nacional. Se han confirmado en este día
en las últimas 24 horas 149 muertes y un total de 7.498 nuevos contagios, insisto, en las últimas 24 horas a nivel nacional. Con estos números, el total de infectados asciende a 276.072 y la cantidad de fallecidos suma 5.362. Nos vamos a la pausa con las imágenes que ustedes nos envían al WhatsApp de Canal 3. Ya volvemos. En instantes, Tarjeta Joven. Se busca implementar el programa en Puerto Rico. Por ello, se realizó una charla informativa con comerciantes de la localidad. Se ha extraviado el caniche que vemos en pantalla. Es de color blanco, con cola larga. Responde al nombre de Boqui. Fue visto por última vez el martes a la tarde, en la zona comprendida entre la Plaza de la Madre, Plaza San Martín y Calle Pasaje Bariloche. Cualquier información se solicita comunicarse al teléfono celular 3743-564348. Dr. Alfredo Nierenberg, especialista en urología. Cirugía de vaporización prostática bipolar con mínima internación. Endoscopía urinaria. Cirugía endoscópica de próstata y vejiga. Tratamiento endoscópico de litiasis de vías urinarias. Litotricia endoscópica. Diagnóstico de flujometría urinaria computarizada. Fertilidad masculina. Disfunciones sexuales. Atiende en Clínica Vecchia por la mañana y en IMSA por la tarde. Solicite turno telefónicamente. Cabaña Doña Magda. Nos dedicamos a la producción y venta de toros reproductores Brangus, adaptados a las características del territorio misionero y del Mercosur. Contactos Roberto Comparín, 3764-231576. Cabaña Doña Magda, Campo Grande, Misiones. Consumí productos de la zona, con calidad garantizada. Mercado Concentrador Agroecológico Zonal de Puerto Rico, te los acerca cada semana. Frutas, verduras, carnes, panificados, embutidos, quesos, productos envasados y mucho más, directamente del productor al consumidor. Variedad, precio y frescura garantizados. Viernes y sábados en el Mercado Concentrador Agroecológico Zonal de Puerto Rico. Con el apoyo de la Municipalidad de Puerto Rico y de la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia. Apoya y auspicia el IFAI, Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial. Gobierno de la provincia de Misiones. Señor asociado, la cooperativa Luz y Fuerza recuerda que el plazo de pago para quienes adeuden más de 3 facturas es hasta el día 15. A partir de esa fecha, se efectuarán los cortes por falta de pago. Esta mañana estuvo en Puerto Rico el subsecretario de la Juventud de la provincia de Misiones con el fin de mantener un diálogo y dar a conocer a través de los posibles interesados, hablando de los comerciantes, de la implementación de la tarjeta joven en nuestra localidad. Contento de visitar el municipio, agradecido al intendente, a Carlos, a Victoria, al equipo municipal por convocarnos y no solo por invitarnos, sino que por gestionar este tipo de herramientas por ahí para los jóvenes de la localidad de Puerto Rico. Hoy lo que vamos a estar haciendo es comentando un poco cómo funciona el programa de la tarjeta joven, comentarle a los comerciantes y bueno, a quienes estén interesados de poder participar del programa para así poder empezar a que el programa empiece a funcionar en la localidad de Puerto Rico y poder brindar el servicio o la herramienta, como decimos, a los jóvenes no solo de la localidad de Puerto Rico, sino que en los municipios aledaños también, ¿no? Básicamente, ¿en qué consiste este servicio que se brinda? Bueno, el programa de la tarjeta joven es un programa de descuento y beneficios. Está bueno siempre aclarar que por ahí no hay dinero de por medio, no es una tarjeta de débito ni de crédito. Es una tarjeta pura y exclusivamente de descuentos y beneficios, donde los jóvenes tienen descuentos o beneficios en los comercios que están adheridos, el 20, 30, 40%. La verdad que viene funcionando bastante bien en la ciudad de Posadas.
en la localidad de Alem también. El otro día estuvimos en Garupá, hoy en Puerto Rico, a la tarde vamos a estar en Monte Carlo. La idea es empezar a implementar en varios municipios de la provincia para que haya una cantidad de comercio a lo largo y a lo ancho de la provincia para que la mayor cantidad de jóvenes posible accedan a descuento y beneficio, como te decía anteriormente, en los comercios y los distintos rubros adheridos, ¿no? ¿De qué edades son los jóvenes? El programa va destinado a jóvenes de 16 a 30 años de edad, contemplando un poco el rango etario de juventud en la provincia, enmarcado en la ley número 29, que es de los jóvenes misioneros, donde establece que todos los jóvenes que tengan entre 15 y 30 años se considera justamente una persona joven dentro de la provincia, por eso pusimos ese parámetro de edad. Además de esta franja etaria, ¿hay algún otro requisito para poder acceder a esta tarjeta? No, no hay otro requisito. Está buena también la pregunta porque nos han consultado muchas veces si hay una contraprestación por ahí el joven, si tiene que estudiar o tiene que trabajar. Y siempre yo trato de aclararle esto. Nosotros trabajamos dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que es por ahí un ministerio que trabaja con mucha gente que es vulnerable, por ahí no tiene buenos recursos económicos o escasos recursos económicos. Entonces, por ahí poner la limitante de que estudie o que trabaja nos hacía que dejemos a muchos chicos afuera o que tengamos que poner una exigencia y vamos a dejar sin beneficio a muchos chicos. Entonces lo que planteamos es que el requisito único sea ser joven. Por último, ¿a cuántos jóvenes se busca impactar con este programa? Bueno, nosotros tratamos de llegar a la mayor cantidad posible. Sí nos planteamos una meta que es con los comercios, tratar de adherir alrededor de 1.500, 2.000 a fin de año en toda la provincia para tener un buen caudal de comercio adherido, que eso nos va a permitir por ahí que la tarjeta funcione, que haya una buena publicidad, que los jóvenes tengan mayor beneficio, y esto nos va a permitir que justamente el mundo por ahí de jóvenes adherido al programa va a ser muy amplio. Coronavirus. El presidente Alberto Fernández anunció la fabricación de la vacuna de Oxford en el país. El gobierno firmó un acuerdo con empresas farmacéuticas y biotecnológicas, cuyo objetivo es la transferencia de tecnología para la producción inicial de 150 millones de dosis de la sustancia activa de la potencial vacuna. La producción estará a cargo de Argentina y de México, con el fin de abastecer al país y a otros países de Latinoamérica entre fin de año o el primer semestre de 2021. En la primera fase se priorizará al personal de la salud y seguridad, adultos mayores y personas en grupo de riesgo. Continúan las tareas de construcción del complejo deportivo del municipio de Garuapé. Este es uno de los temas que hablamos con el intendente de esa localidad. También ha comentado, por otra parte, información que es también importante, como que está funcionando de manera provisoria en el Salón de Usos Múltiples la Dirección de Acción Social de ese municipio, mientras están acondicionando un espacio definitivo para ese área. Felizmente, esta obra continúa, a pesar de toda esta situación de pandemia, la obra continuó, así que la verdad que contamos con un avance importante, esta obra que viene de arquitectura de la provincia, ¿no es cierto?, y que se desembarca en nuestro municipio de Garuapé. Recordemos, ¿qué características va a tener este lugar? Bueno, en realidad es una estructura importante, digamos, en cierta forma, a la medida de lo que el pueblo necesita. Y bueno, se le sumarán los espacios externos, que será dos canchas de vóley y también una cancha de fútbol con medidas necesarias como para las prácticas deportivas. Por otra parte, ¿también estuvieron trabajando en la señalización de algunos lugares específicos? Sí, exactamente. Estamos en esta tarea de hacer un reordenamiento vehicular y de tránsito en el pueblo, en Garuapé. Comenzamos con la tarea de reemplazar por ahí carteles ya destruidos o renovar también los lugares de estacionamiento, de los lugares permitidos para estacionar. Estamos en ese trabajo en este momento con el área de tránsito del municipio, así que bueno, que le solicitamos a los conductores que tengan un poquito de paciencia porque eso lleva su tiempo. Estamos remarcando espacios, los de permitido estacionar. ¿Dónde se están haciendo y quiénes son los responsables de poder hacerlo? Bueno, tenemos el municipio cuenta con dos inspectores de tránsito, Diego y Celeste, y a través también del área de arquitectura del municipio colaboramos con esto, también la policía colabora con esto,
con sugerencias y también escuchamos a los vecinos para justamente determinar los lugares esenciales para el estacionamiento o para el tránsito o donde deban quizás en algún momento llegar a mano única en Garuapé. Por otra parte, intendente, información sobre acción social. Sí, queremos avisar justamente que en el día de ayer la Oficina de Acción Social se mudó o se trasladó al piso de arriba del ZUM, frente a la municipalidad, donde funcionan las oficinas de acción social, del IPS y del registro de las personas. Existe un primer piso que es un ZUM, un salón de usos múltiples. Bueno, por el momento, por unos meses, Acción Social se mudó a este espacio, va a funcionar ahí, hasta que readecuemos el espacio definitivo para Acción Social. ¿Cuál va a ser este espacio, intendente, del que usted está hablando? Bueno, justamente estamos trabajando en una renovación integral de lo que fue de lo que es la ex comisaría. Eso es un edificio, un predio municipal. Bueno, estamos adecuando eso para que de alguna manera quede conformado un centro cívico. Va a funcionar las oficinas de acción social y otras oficinas también necesarias para el correcto funcionamiento del municipio. Hicimos un recambio de los techos, del lugar, y bueno, tenemos una tarea por delante todavía allí. Y más sobre Garuapé, porque también el municipio va a habilitar este fin de semana uno de los importantes atractivos que tiene, como la Gruta India, para el turismo interno. Además, han comentado de actividades que se están programando para celebrar este mes del niño. En este mes del niño, ya que por razones obvias debemos evitar los aglomeramientos de personas y principalmente de los niños también, cuidándolos a ellos, cuidándonos entre todos, hemos decidido de llegar con un presente, con las golosinas que siempre es bien recibida los chicos en esta fecha, estaremos haciendo llegar a través de los merenderos. Sabemos que están funcionando 13 merenderos en este momento en todo Garuapé, así que a través de esta logística de los merenderos haremos llegar las respectivas bolsitas y presentes para todos los chicos. ¿Quiénes están colaborando en esta tarea del armado de bolsitas y ver después cómo va a ser la distribución? ¿Y a cuántos niños aproximadamente estarían llegando estos presentes? Sí, realmente tenemos muchos colaboradores. De por sí, desde el ámbito municipal, un interesante grupo de chicos que tenemos en el municipio. Bueno, y tenemos colaboradores externos también. Un grupo de personas que viven en Puerto Rico, que eran ex habitantes, ex vecinos de la zona de San Miguel, por ejemplo. Ellos se encargan de armar las bolsitas y acercarnos y también entregar a los chicos. También el señor Vareiro, que está a cargo de la carpintería en San Miguel, también colaborará. También el equipo de UDPM, aquí de Garuapé, también está colaborando. Están haciendo masitas caseras para los chicos. Y bueno, hay otros colaboradores anónimos también, así que de manera importante se está dando esta llegada de parte de varias personas, todo a beneficio de los chicos. ¿A cuántos niños estiman ustedes que llegarán estos obsequios? Bueno, la merienda está llegando todos los días a los chicos en un número de mil personas, de mil chicos. Son 1000 que están recibiendo todos los días una comida, una merienda. Sumando otros chicos que están fuera de áreas de barrios, zonas más aisladas, calculamos que a 1200 estaríamos llegando para el Día del Niño. Por último, intendente, hablando del turismo, aquí en la provincia de Misiones, la Gruta India, sin lugar a dudas, es un punto de referencia. Sí, exactamente. Bueno, Gruta India, que es un parque municipal, se activó como prueba piloto estos dos fines de semana últimos al turismo local. Este próximo fin de semana, sábado, domingo y lunes, que es feriado 17 de agosto, estará habilitado ya al turismo provincial. ¿Cuántas personas aproximadamente estuvieron visitando en estos dos fines de semana? Sabemos, como usted decía, que el turismo fue interno, solamente para los residentes en la localidad. Ajá. Estuvieron visitando alrededor de entre 60 y 70 personas en total. Y lastimosamente ingresaron personas de otras localidades, bueno, que no se le pudo dar el acceso, ya que se respeta el protocolo.
Antes de una nueva pausa, información que en este caso tiene que ver con la Municipalidad de Puerto Rico, porque recuerda que está habilitado un número telefónico para turnos y asistencia a víctimas de violencia familiar y de género. Las consultas, recuerde que se pueden hacer al número 3743-597557. La pausa la vamos a empezar con más imágenes de las que ustedes nos envían al WhatsApp de Canal 3 y ya. En instantes, donación al área salud. La cooperativa Luz y Fuerza realizó la entrega de elementos para los centros de atención primaria de Puerto Leoni. Cabaña Doña Magda. Nos dedicamos a la producción y venta de toros reproductores Brangus, adaptados a las características del territorio misionero y del Mercosur. Contactos Roberto Comparín, 3764-231576. Cabaña Doña Magda, Campo. Atención jubilados y pensionados, madre de 7 hijos, pensiones por discapacidad que cobren en el Banco Nación y activos bancarizados. Pueden tener su crédito. Consúltenos en San Martín 1640. Además, venta de celulares y quiniela. Si elegís para tu hogar y tu familia un producto confiable y de calidad, estás ahorrando y les das seguridad. Para ello, elegí el gas de Miscop Gas, una marca segura y confiable, porque es misionera, porque es nuestra. Gas fraccionado en envases de 10, 15 y 45 kilos. También tenemos el mejor precio y más seguro gas a granel para grandes consumidores. Encontralo en Cooperativa Luz y Fuerza de Libertador General San Martín o haz tu pedido llamando directamente a la planta de Miscop Gas a los teléfonos 03743-477-380 o 477-680 o por WhatsApp al 3743-496141. Especialista en Derecho Previsional, jubilaciones, pensiones, retiros por invalidez, reajuste de haberes, nueva ley de reparación histórica. Consulte por las moratorias vigentes para hombres y mujeres. Avenida San Martín 2683, frente a la YPF, Puerto Rico. Teléfono 476-771. Celular 1545-7993. Señor asociado, la cooperativa Luz y Fuerza recuerda que el plazo de pago para quienes adeuden más de 3 facturas es hasta el día 15. A partir de esa fecha, se efectuarán los cortes por falta de pago. En este día jueves, la cooperativa Luz y Fuerza realizó donación de elementos de limpieza, por ejemplo, y también de un oxímetro digital a centros de salud que se ubican en la zona de Puerto Leoni. Primero agradecer a la cooperativa que nos haya traído estos elementos de limpieza y este también elemento importante que el oxímetro para nuestro municipio que o para este CAPS que va a recibir es muy importante. Nosotros tenemos dos CAPS, uno en la zona centro y otro en la zona rural. Con respecto a estos dos CAPS dependemos del área programática de Jardín América. Esto no nos representa a nosotros y a partir de eso también trabajamos con las distintas comunidades aborígenes que son 8 comunidades. Y bueno, y también tengo que agradecer también al Hospital de Puerto Rico, a la zona de Puerto Rico, que siempre trasladamos pacientes a esa zona, y al Hospital de Jardín América, que siempre estamos trabajando en conjunto. Más allá de eso, también se recorre las distintas comunidades de las comunidades aborígenes, uh-huh. Se hacen los recorridos y viene también un médico cada semana y va recorriendo estos distintos lugares. Y después se hacen las consultas clínicas
y si hay alguna emergencia o algún otro tipo de tratamiento, lo trasladamos nosotros a Jardín América o a Puerto Rico o a Posadas o El Dorado. Nosotros comenzamos con la cooperativa, con la atención de la salud a través del hospital de Puerto Rico y pasado el tiempo fuimos viendo las necesidades de otros municipios como Puerto Leoni, que está un poco más alejado, que tiene dependencia del área de salud de Jardín América. Entonces venimos justamente a tratar de traer un pequeño aporte que decidió el Consejo, por eso me acompaña el consejero acá, Jorge Encina, para iniciar por el lado lo que sea el área sanitización, el área desinfección, para poder tener los SIC y los CAPS habilitados, sanos, porque justamente ahí es donde hay más aglomeración de personas y donde hay más posibilidades siempre que se propague el virus de esta pandemia. Menciona elementos que tienen que ver, elementos de limpieza o de sanitización. En estas últimas entregas también se ha tratado de hacer una parte en la parte, digamos, de equipamiento, que no viene mal para centros como esto, como otros cualquier tipo de centro que necesitan las herramientas digamos, para trabajar. Así es, hemos entregado un oxímetro de pulso para que sea utilizado por el médico que venga a atender acá en el SIC o en el CAPS, no sé cuál es el lugar que atiende semanalmente. Y va a estar a disposición de ellos para poder hacer los primeros estudios, digamos, a los pacientes que concurren a estos centros de atención. Bueno, con esta entrega que realiza hoy la cooperativa ya se ha llegado a cubrir prácticamente todo aquí en el área, ¿no? Sí, el área de concesión nuestro está cubierto, todos los hospitales de nivel 1, nivel 2, el Hospital de Puerto Rico y los CAPS. Agradecerle a todos los consejeros, a la cooperativa, en nombre de la comunidad de Puerto León y por también tenernos en cuenta que anteriormente, o sea, años atrás, jamás teníamos participación. Bueno, en esta gestión nueva, los miembros de la cooperativa pensaron también en la comunidad de León y bueno, entonces empezamos a participar y realmente tenemos muy buena respuesta. No solo porque yo sea un consejero hoy, sino que la actitud que tomaron todos los consejeros, tanto como el gerente, como el presidente y los demás compañeros, en acompañarnos en todo lo que necesitamos en esta localidad. Hace muchísimo tiempo que nosotros ni siquiera conocíamos qué era la cooperativa, solo pagábamos, ¿no es cierto? Y bueno, hoy en día, mediante la cooperativa, hoy acá hay internet, tenemos cable, tenemos alumbrado público que no lo teníamos. Bueno, entonces, más que agradecido con ellos por darnos la oportunidad y por dejarnos estar presentes también. También en este evento, luego de este acto simbólico con la entrega de estos elementos, justamente dialogamos con el intendente de Puerto León y que daba a conocer acerca de las tareas que se están desarrollando en el municipio y también las cuestiones que tienen programadas a lo largo de este año 2020. Sí, nosotros siempre tratamos de cumplir con lo que son los distintos trabajos públicos y fundamentalmente la atención. En el trabajo público seguimos trabajando con cordón cuneta empedrado en el barrio Ñanderoga. También pedimos a los vecinos que tengan un poco de paciencia porque vamos a cortar la calle y bueno, y eso va a impedir a veces el acceso, digamos, y tenemos ya armado una ruta alternativa. Estamos trabajando en algunas bocas calles que estamos haciendo también arreglando lo que son los badenes y estamos trabajando con las comunidades aborígenes que ya los hicimos unas plateas que son casas económicas para los hermanos Mbuga Guaraní, que son viviendas económicas gracias también a la predisposición del señor gobernador que nos ha dado los recursos para que nosotros podamos trabajar en este tipo de viviendas. Se está construyendo en las distintas comunidades, bueno, hoy estamos trabajando en Marangatú. También lo que es caminos, terrados, se está trabajando con la motoniveladora, las máquinas, tratando de entoscar los distintos caminos. Así que básicamente lo que hacemos es
tratar de mantener lo esencial. Bueno, en estos últimos tiempos también quiero comunicarle a los vecinos de Puerto Leoni que gracias al esfuerzo de todos, a tener una administración ordenada, hemos adquirido un pedazo de tierra acá sobre la ruta provincial 8, aproximadamente frente a la policía. Esto es para que podamos próximamente que nos puedan construir un hospital, estamos peleando para que eso suceda. Y bueno, será destinado para esa obra, si Dios quiere, y nos dan el ok. De todo el tiempo estamos pidiendo, estamos peleando, así que esperemos que eso se concrete. Para nosotros va a ser un orgullo y una satisfacción, digamos, más allá del orgullo, es una necesidad, porque nuestra comunidad realmente está necesitando de este tipo de obras. Y también estamos cerrando ya una nueva compra de una tierra sobre el río Paraná, que será destinado a una obra de turismo, o sea, un complejo turístico para nuestra localidad. Nosotros siempre dependemos o tenemos distintos complejos acá, pero o son de otro municipio, digamos, o son de privado. Y bueno, la idea es hacerlo algo municipal. Ya cerramos, ya el Consejo me ha autorizado y bueno, ya contamos con todo, estamos esperando solamente que salga la licitación pública y bueno, a partir de ahí ya adquirir. Información geográfica. La Dirección Provincial de Vialidad, desde su Departamento de Planificación e Ingeniería Vial, lleva adelante un trabajo de recopilación y análisis de información geográfica relativo a la estructura de caminos en toda la provincia. Contempla no solo la traza, sino también el impacto social, ambiental y económico de los proyectos viales. El material de la Dirección Provincial de Vialidad y otros organismos públicos se encuentra en la plataforma IDE Misiones y la comunidad OpenStreetMap y es de acceso público. Aquí en la ciudad de Puerto Rico continúan las tareas que se están llevando adelante desde la Dirección de Agroproducción y Medio Ambiente. Nosotros justamente hablamos con el director, el ingeniero Jonathan Vega, acerca de la tarea de limpieza de arroyos y los márgenes. También días atrás tuvo la visita del Ministerio de Ecología para esta tarea. Sí, en el marco de la campaña Unidos por el Ambiente, que estamos haciendo tanto saneamientos como recuperación de faja protectora de los arroyos, se acercó el ministro Mario Vialey de Ecología y nos acompañó durante toda la mañana, en donde recuperamos una faja protectora de un efluente que va hacia el arroyo León. Esto se encuentra en cercanías de lindante a la calle Línea Paraná, cerca de los conocidos campos de Kip. Hemos realizado ahí un trabajo y estamos contentos porque vemos que esta campaña realmente está dando sus frutos, porque que se haya acercado el ministro a darnos una mano, a trabajar con nosotros, eso nos da un apoyo más para seguir adelante con esto. Así que este jueves o viernes vamos a estar con los concejales también realizando eso y vamos tratando de todos los fines de semana, realizar esa actividad. Y también estamos contentos porque donde arrancamos esa actividad, que fue con el barrio San Miguel, que fue el día jueves, el sábado los integrantes del barrio, por motus propio, terminaron de limpiar el arroyo, así que estamos muy contentos porque este trabajo está dando sus frutos. Bueno, aparte del trabajo del personal municipal, también los integrantes de las distintas comisiones barriales, también el grupo Scout está colaborando con ustedes. Sí, muy agradecido al grupo Estela Maris de los Scout, que siempre nos colaboran, no solamente en el saneamiento, sino que también en la implantación de árboles, así que muy agradecido. La idea es ir sumándoles cada fin de semana también, así que estamos agradecidos con ellos. Bueno, ya se ha fijado como un trabajo semanal. Sí, esto lo estamos tratando de hacer todos los jueves, en medida que no surja otra actividad. El jueves pasado lo tuvimos que proponer para viernes, pues teníamos la inauguración de la planta de biodiesel. Así que la idea es todas las semanas invitar a algún referente provincial que tenga que ver algo con el ambiente o no, y para ir sumando distintos actores y siempre con el objetivo de involucrar a la Comisión Barrial para que se vayan para que ellos realicen esta limpieza y la municipalidad sea solamente como un nexo que colabore con eso.
Retomando la visita del ministro, también estuvo visitando el Meliponario aquí de Puerto Rico. Sí, hemos recorrido con Miller, que es un especialista y experto en eso. También quedó muy encantado que Puerto Rico pueda contar con eso y que se preserve y se cuide de eso. Así que también aprovechamos la visita a él para recorrer ese lugar. Cerrando el noticiero, presentamos las finanzas. Hoy el dólar Banco Nación cotizó estable a 77 pesos, el euro a 88 pesos, el real 14,70, el guaraní por un peso 95,27 guaraníes para la venta. Esta es la farmacia de turno en Puerto Rico, hoy Sebald, este viernes 9 de julio. Pronóstico, este viernes, intervalos nubosos por la mañana, lluvias y tormentas por la tarde, temperatura máxima de 23 grados, mínima de 11. El sábado, cielo cubierto por la mañana, posibles lluvias débiles por la tarde, vientos del suroeste, máxima de 22 grados, mínima de 13. El domingo, despejado, vientos del sur, temperatura máxima de 21 grados, mínima de 11. Con la intención de compartir mucha más información, los esperamos mañana a partir de las 20:15. También lo invitamos a quedarse ahora aquí en Canal 3 porque tenemos también el programa especial que da cuenta del centenario del municipio de Capiobí. Hasta mañana. Capiobí 100 años, programa del centenario, una vez más nos volvemos a encontrar. Gracias por acompañarnos y arrancamos como siempre con buenas noticias. En este momento se está trabajando en el escenario de la plaza para volver a rejuvenecer, recuperarla y por supuesto optimizar el lugar. La construcción de sanitarios, de vestuarios y otros proyectos más que se van a concretar en ese lugar. Por otro lado, venimos de celebrar el Día de la Infancia. Los niños tienen su fiesta en Capiobí y en la zona. El fin de semana, todo un equipo trabajando, disfrutando y compartiendo con los chicos de San Gotardo y del barrio Ackerman. Y este fin de semana están visitando Ñan de Loteo por la mañana y la comunidad del Pocito por la tarde. Chicos, a disfrutar, niños compartiendo con nosotros y nos seguimos encontrando. Lo que recalcamos ya en los programas anteriores, respetando los protocolos, cuidándonos entre todos, la distancia social, dando participación a las comisiones vecinales y a los padres para que los chicos no se concentren en el lugar, pero sí puedan participar. Momento de la entrevista. Vamos a dialogar, vamos a conocer la vida de don Atanasio Morel. Don Atanasio es el hijo de Pedro Regalado Morel, quien es pionero de San Gotardo. Sus vivencias, lo que le contó su padre, lo que vivió con él, lo vamos a compartir ahora. Fue el caso así que yo he nacido y criado en San Gotardo, pionero de mi padre, Pedro Regalado Morel, que fue uno de los primeros con don José Bognar que estaba en San Gotardo. Mi padre Regalado Morel fue en 1918. Él llegó a San Gotardo. Llegó a San Gotardo con un barco. Y ahí en ese entonces se estaba instalando don José Bognar. José Bognar, ¿de dónde viene?
¿Quién es José Bogna? De decirle de dónde vino, no lo puedo decir. Está bien. Porque realmente cuando yo nací, ya él ya no existía, ya había fallecido. Bien. Bueno, ahora le pregunto. Una socia, San Gotardo, y uno dice un nombre que muchas veces muchos perdemos de vista. Yo ahora lo tengo en vista porque indagué un poquito la historia. ¿Qué pasa con este nombre Puerto Ingeniero Morandi? ¿Qué relación tiene con San Gotardo eso? Morandi fue un pionero de Oro Verde. Ajá. ¿Sí? No es San Gotardo. Ajá. Porque San Gotardo se puso ese nombre porque como el Cristo Rey, como mucho inventa que de una forma, pero el que sacó de la arena fue mi papá con José Wagner. Ese estaba en la arena. Y por el brazo de Cristo Rey estaba la campana de Capioí. ¿De la iglesia de la actual parroquia? De la parroquia de Capioí. Esa campana fue apareció en el brazo de Cristo Rey, en San Gotardo. Porque la iglesia de Capioí era para ser en San Gotardo, como la ley dijo don José Bona, bueno, acá con el tiempo hay que ser una iglesia en San Gotardo. Y al correr el tiempo, ya empezó ya la política, entonces hicieron en Capioí, como Capioí empezó a probarse más rápido que de San Gotardo. Así que la imagen estaba enterrada en la arena. En la arena. La imagen de Cristo Rey. De Cristo, con la campana en uno de los brazos. Con la campana. ¿Y la campana esa tenía una cadena o estaba solo la campana? Estaba con una cadena prendido. Ellos tuvieron que romper el brazo de Cristo Rey para sacar la cadena, para poder sacar esa campana. ¿Usted llegó a ver esa campana? No, no. En ese entonces no. ¿Su pegó padre? Mis padres sí, porque ellos fueron los que estiraron con un güey para sacar de la arena, sacaron afuera, porque es un cerro. Por eso fue el nombrado Puerto San Gotardo. Estaba en ese entonces, yo hace años que no fui más a ese puerto, se hizo un pequeño localcito, se puso escrito San Gotardo, Puerto San Gotardo. ¿Su padre de dónde vino a San Gotardo en 1918? De Encarnación, Paraguay. De Encarnación. Ajá. En San Gotardo, don José Bona le había traído a Oscar Alemán, el papá de Oki Alemán, que existe, que está en Puerto Rico. Sí, sí, sí. Okay, sí. Bueno, de aquel entonces, los dos, dice, bueno, don Morel va a trabajar conmigo, no conmigo. Entonces ahí empezaron a dar forma, a hacerse su casita, según la historia de mi papá. Se hizo la casa para don José Bona, que tenía un rancho de costero, aserrado con sierra de antes. ¿A mano? A mano. Ahí se hizo la casa. Entonces fue y se rebuscó para una compañera y le encontró a mi mamá, hija de una correntina. Nosotros somos mestizos. O sea, mi papá paraguayo, mi mamá es correntina, Casimira Benítez. Y mi papá es Pedro Regalado Morel. Y primer mujer nacida fue mi hermana, que tiene ahora 98 años. Nació en San Gotardo. Ya había fallecido en Puerto Libertad. Ah, falleció también. Sí. Ahora tendría 98 años. Sí, pues. Porque somos 15 hermanos. Quedamos 3 de los 15. Y mi hermana, Asunción Amorel. Ajá. Como se puso ese nombre, porque Encarnación, papá. Entonces se le puso Asunción. ¿Por la capital del Paraguay? Claro. Pues. ¿Cómo fue creciendo San Gotardo? ¿Y qué rol tuvo Pampero ahí? Bueno, en ese entonces vino Nocilia. Uh-huh. El doctor Nocilia. El doctor Nocilia, sí. Que es socio con Navaja Centeno. De las Marías. De la María, uh-huh. Sí. Ellos tienen su yerbatera en la María. Corrientes. Corrientes. Vino, le trajeron a Otto Schull. Ya son conocidos con don José Bona, Oscar Alemán. Y como pariente de Oscar Alemán, Otto Schull, le trajeron. Y ahí empezaron a levantar San Gotardo. Lo que, como ya venía otro personal, entonces dijo, bueno, vamos a hacer una escuela.
para los chicos. Empezaron a levantar primero la casa de don José Bonner, después la casa de Oscar Alemán, y ahí empezaron a traer gente del Paraguay, porque acá no había nada. Entonces trajeron gente del Paraguay para que se trabaje. Ahí empezaron a levantar a unas casitas para lo personal, empezaron a... Y ahí cuando vino Navaja Centeno, empezaron a tumbar los montes. Y como no había colectivo, no había nada, el único que podían hacer con helicóptero empezaba a armar los avioncitos. Ahí se formó la cancha aviación. Sí. Para poder ellos venir. Ahí entonces ellos entraron a marcar su rumbo para hacerlo cada uno su parte, de San Gotardo, Pampero, que Nocilla dijo, bueno, esta parte se va a llamar Pampero, acá San Gotardo, y después Oro Verde. Cuando me dijo, no, vino Navaja Centeno, empezó a hacer la casa para lo personal, donde está ahora Cristo Rey. Ahí era una villa de los peón de Pampero. De Pampero. Porque el Cristo Rey era para hacer donde está la iglesia de San Gotardo. Y ellos, como había un pionero, primer paraguayo que vino, el más antiguo, dijo, no, yo vivo allá en la esquina, yo voy a cuidar a Cristo Rey. Vamos a llevar allá y después traemos cuando se hace la iglesia. Y de aquel entonces quedó Cristo Rey en ese lugar donde que se trajo de San Gotardo, quedó hasta hoy día. Muy bien, y al lado de nuestro amigo maestro El Anchico, este hermoso árbol, estamos a punto de descubrir una sorpresa gracias al señor Atanasio Morel. Nosotros estamos escuchando de fondo lo que vamos a descubrir. Primero el sonido, con este hermoso día nublado, pero sabemos que recibimos todavía energía del sol y vamos a llegar a la forma que es la sorpresa. Pero eso le vamos a dejar al señor Atanasio Morel. Acá, como le prometimos a don Atanasio Morel, hijo de Pedro Regalado Morel, él va a presentar esta hermosura que podemos observar. Es una gruta, Capiobí tiene su gruta, que también fue una gruta india. Y estamos en el Salto Morel. Para mí realmente una emoción muy grande, Atanasio. Sí, tengo el gusto de traerle acá para presentarle el Salto Morel que tanto se recuerdan la gente de toda de esta zona. Muy bien, ¿qué nos puede contar? Nosotros estamos del otro lado de este arroyito, está la propiedad de Papel Misionero y del otro lado la de Alto Paraná. Pero, ¿qué nos puede contar de esta historia? Bueno, la divisa de este arroyo es de Papel Misionero, que es Puerto Mineral. O sea que la jurisdicción a la mitad del arroyo le pertenece, se paga impuestos en Puerto Leoni. Se le llama mineral, como dicho, pero es jurisdicción de Puerto Leoni. Y del medio de este le pertenece a Capiobí, que es San Gotardo. Y como lo de antes, el finado mi papá dijo que don Oscar Alemán le había regalado este terreno 25 hectáreas. Y le dijo, bueno, este se le va a llamar Salto Don Morel. Y así quedó.
Bueno, y para usted es toda una emoción seguramente por la historia de su padre, ¿no? Para mí sí es una emoción y me gusta y estoy contento de que por fin se ha recordado que del Salto Morel, porque todo pregunta dónde el Salto Morel y nadie conoce. Por fin, mediante ustedes, ahora estamos acá en este salto hermoso que es como una gruta india. Bueno, ¿y tu papá contaba de la historia de la gruta india? No, mi papá no. Mi papá contó que cuando Oscar Alemán le había regalado que nosotros venimos a desmontar para hacer plantaciones y hacer potreros en esta zona, nos contaron que los paisanos vivían acá, abajo de este salto, que hicieron cuando le faltaba techo, agregaron con la hoja del pindó. Y acá ellos se cobachan, como usted ve ahora, que tiene una gruta, tiene una cueva donde que los paisanos se dormían. Esto nos decía, cuando sale el sol a la tardecita, ¿cómo es el ambiente acá? Cuando sale a partir de las 3, las 4 de la tarde, así como usted lo está viendo que da una vuelta este salto, así tiene un arco iris que aparece justamente con la chorrentada del agua, aparece el arco iris. Y apenas desaparece el sol, el arco iris desaparece también. ¿Cuántas gurizamos y matamos para saber qué clase de pájaro? Y nunca pudimos matar uno. ¿Que el agua les cubría o qué? No, desaparecía el pájaro. Es una historia rara porque vos le tirabas y el pájaro desaparecía. Cuando vos bajabas tu onda, él aparecía de vuelta. ¿Y de qué color eran los pájaros? Negro. ¿Y medio tornasolado, azul así o...? Sí, negro tirando hacia el azul. ¿Parecía una golondrina o más grande? No, es parecido con la golondrina nomás. ¿Viste? Como usted ve que en el salto de Paranaí, viste que hay una temporada que viene en el puente, tal cual como eso era. Pero acá había poco. Bueno, Morel, muchísimas gracias por este momento y por regalarnos este momento especial a toda la comunidad de Capioví en este centenario, descubriendo el Salto Morel. Programa del centenario, entramos a la fotohistoria. La historia que pasa a través del corazón. Y los testimonios, en este caso, son de fotografías, de momentos vividos y que hoy podemos conocer. ¿Escuchamos? Es muy importante reconocer la aceptación del desafío de aquellos tiempos. Por ello, el río Paraná tenía un rol sumamente importante, que se conjugaba con la zona de producción aquí en Capioví. Es necesario comprender el movimiento relacionado con la yerba mate. En la zona de Oro Verde, ya pasando río abajo el arroyo Capioví, Puerto Mourá, Puerto Ingeniero Morandi, el puerto de San Gotardo, muy relacionado con la creación de la empresa Pampero. En ese contexto inicial, la venida de aquellos primeros hombres que aceptaron el desafío de poblar la zona de San Gotardo tuvo una relación muy importante con el Paraguay y a su vez con Otto Schulz, Oscar Alemán, la familia Bogner, que dieron los primeros pasos en aquellos tiempos. Programa del centenario para pasar la historia a través del corazón. Ahora vamos a disfrutar de una dulce entrevista. Vamos a charlar con Petronila Kagerer. Y en Capioví la conocemos y está muy ligada a las tortas y nos hace las delicias de la comunidad a partir justamente del testimonio. Entre ellas nos va a contar el barrio donde vive, lo que tiene que ver con las tortas y otras cuestiones de la historia. Mi padre y más otros tíos vinieron de Austria. Austria. Escapándose de la guerra. Y muy jóvenes.
no sé ahora cuándo vino mi padre para esta zona, pero estaban para el lado de Olegario Víctor Andrade, por ahí estuvieron. Y por parte de mi madre, también ellos estaban allá. Y bueno, vinieron del Brasil, porque mi mamá ya era chiquitita cuando vino a la Argentina. Y después la otra, la de Arno Strider, ella ya es argentina. ¿Recordás cuántos años tenían tus papás cuando vinieron? Muy jóvenes eran. Muy jóvenes. O sea, ellos no, cerca de 20 años eran. Mi padre era más chico que el otro, él, que se llamaba José. Ahora, él después se radicó en El Dorado. Padre acá, con mi madre, que era Leopoldina Verle. ¿Tenés hermanos, Petronila? Éramos 8, pero la más chiquitita de 2 años falleció. Éramos 3 varones y 5 mujeres. ¿Cómo nos podés describir lo que hoy se llama el barrio Jardín, donde estás? Ha cambiado mucho con los años, ¿eh? Mucho, y tiene muy lindas casas. Ese, el barrio Jardín, era terreno nuestro. Lo que antes conocíamos como el barrio Kairer. Sí, sí, sí. Hasta hace poco todavía. Y muchos a veces conocen por el nombre que donde es. Y bueno, y de ahí, viste, cuando se loteó todo, de esa entrada hicieron esa casa donde yo vivo. Yo a veces paso por ahí, admiro las hermosas casas que hay allá. ¿Y qué era? ¿Zona de monte? ¿Zona de pastizales? ¿Chacras? Era nuestra chacra. Hierba, tún, después otras plantaciones. Eso, antes trabajábamos ahí a la par todo. Y cuando vivía mi padre, yo sé que ellos plantaban tabaco y todo eso. Había que luchar. Y después mi padre era carpintero también. Carpintero, o sea, de armar casa, ¿viste? Que antes no había otra cosa que casa de madera. Y después era, aparte también, el director de la banda. Carlos Kleiner, Leo Verle, Helmut Verle, el papá de Hilario, y mi padre, Matías. Pero algo hicieron. Eran famosos antes. Sí, sí, era. ¿Animaban las fiestas? Y, no, es que antes, ya sabes, no había gran cosa. Y Petro, ¿fuiste a la escuela? Sí, ajá. Me fui a la escuela. ¿Qué escuela fuiste? La 93. Sí, yo creo que al principio me iba a la otra escuela ahí en lo de Eli, y después vinimos para la otra escuela de la. ¿Cómo era un día tuyo en la escuela? Yo era bastante cabezuda. Me tenían marcado, pero bueno, es cosa de la vida. Sí, no, yo realmente teníamos que hacer teatro y eso. Y vos sabés que a veces yo no me aguantaba la risa entre el acto ese que... No, ¿En aquellos tiempos ya hacían teatro, o sea, y representaciones? Bueno, sí, las para representaciones. Acto, para los... Sí, sí, para esas cosas. Y una vez casi no salió la cosa porque me empecé a reír, no sabía seguir más. ¿Cómo te encontrás con los dulces, con la pastelería? Venimos un poco a la actualidad. ¿Por dónde vienen tus gustos que te han hecho, evidentemente, te han hecho muy famosa? Y realmente mucho me preguntan, ¿de dónde vos aprendiste? Mirá, yo le dije, lo que sé, por mi cuenta nomás. Al principio era relleno dulce de leche y nada más, porque antes no había otra cosa. Porque a mí muchos me dicen, ¿cómo aprendiste? No, yo aprendí solo, haciendo. Porque todas las cosas tenés que aprender haciendo. De tantas tortas que hiciste, ¿te habrá pasado alguna cosa cómica entre medio, digamos, haciendo ahí en la cocina? Porque siempre se presta para algo. ¿Tenés alguna anécdota o algo que recuerdes? Sí. Una que le puedo decir, que era para llevar un bizcochuelo que creo al auto. Dame, yo voy a llevar, le dije. Y voy y caigo.
después se reían de mí. Pero bueno, pasó. Yo quise llevar más seguro, pero al final se cayó, ¿viste? Por eso, porque vos no me querías dar. Y bueno, era así nomás. ¿Qué voy a hacer? Porque antes, cuando yo hacía, no había otro que hacía acá. Había un casamiento, era yo. Y en ese casamiento, la que hizo la torta tuvo que ya cortar la torta. Bueno, al principio era todo lindo, porque a las 12 se cortaba la torta. No era como ahora. Esperan hasta que la mitad de la gente se va a la casa y ahí reparten las 3, 4 de la mañana. Pero antes era las 12 en punto y se cortó la torta. Yo, con toda la fiesta que había, colaboraba mucho. Porque yo siempre digo, cuando vos ayudas, te ayuda. Antes se estilaba mucho el de a quien hacía la torta se la invitaba a la fiesta. Siempre. Siempre. Eso después fue cambiando, pero sí. Me imagino que habrás ido a muchas fiestas. Muchas. Y cuando una vez empezó a cambiar, yo estaba contento, porque ir a plantificarse, yo realmente hice. Yo dije, ya que tengo buen trabajo, yo cuando la escuelita tenía una fiesta, yo le donaba siempre torta, la iglesia ni te cuento, y es lo mismo el barrio, bueno, nuestro barrio ahí, la capilla San Antonio. Y recuerdo muy bien la frase que en muchos lugares decían, la torta fue donada por Petronila. Así que se relaciona mucho. Yo no me esquinaba a donar porque hay que agradecer que tenés trabajo. Y sí, porque son los años también. Demasiado bien estoy. Así como notaste los cambios en el barrio Kagerer, ¿sí?, como lo conocíamos antes, hoy el barrio Jardín, ¿qué notas de cambios en Capiobí en todos estos años vividos? ¿Qué te gusta, qué te asombra, qué te llama la atención de nuestro querido pueblo? Lo que yo me gusta de mi pueblo, que la gente no es como en otros lados. Aunque muchos cambiaron, porque vinieron muchos de las colonias, gente que, viste, no es como los primeros que habían, que se te saludaban todo, viste, y eso ahora, eso cambió. Pero antes todos te saludaban. Así que eso, bueno, ya uno no conoce más a toda la gente. Realmente ya son pocos los que quedan de los más antiguos. El Capiobí está cumpliendo 100 años. Sí, 100 años. 100 añitos han pasado. ¿Qué no podés decir? ¿Qué podés contarnos o qué podés enviar como mensaje en estos 100 años? Que sigas como mejor que ahora, si es posible. Y que la pandemia desaparezca, aunque yo dudo que esa no se va más. ¿Pasaste por una especie de pandemia en tu juventud? ¿Te acordás de algunas, digamos, de las bravas de antes? No pandemia. Yo tuve problemas. Cuando yo me iba a la escuela, la secundaria, yo tengo dos operaciones de cadera. Y de ahí lo que más abandoné, porque yo nací con luxación. Y entonces en el 69, porque no pude más caminar del dolor, porque me así, lo tengo ya el recuerdo ahí en mi casa, un hueso. Porque dos veces, primero una y después a los dos años me operó el mismo médico la otra. O sea, 4 años estaba inútil. Y ese es mucho mi problema que tengo también de... Pero estoy bien. Permanentemente llegan saludos del país y de otras partes del mundo. Gracias por acompañarnos. En este caso, vamos a hacer un saludo que está ligada a la historia de Capiobí. Y queremos mencionar a Rosa María Spengler, de Buenos Aires. Es hija de Alberto Reinaldo Spengler. Don Reinaldo vino del Brasil, trabajó aquí en esta zona en el despeje de los montes y es protagonista también de la zona de la Plaza Los Fundadores y es protagonista del despeje de esta plaza. Hasta aquí llegamos en este día jueves. Recuerde,
21 horas después que finaliza el noticiero, Capiovi pasa a ocupar la banda ancha. Gracias por acompañarnos. Esto se repite el viernes a las 13 horas y el sábado por la tarde. Una vez más, Capiovi, te quiero, te cuido. Cuando se registran malas condiciones climáticas con la presencia de descargas eléctricas, es recomendable desconectar todos los equipos eléctricos para así evitar inconvenientes y perjuicios económicos ocasionados por estos eventos meteorológicos. Es un consejo de la Cooperativa Luz y Fuerza. Un espacio para la música regional y sus protagonistas. Todos los viernes, una hora para compartir la tradición y el sentir de nuestra gente. Sentimiento de nuestra tierra, con la conducción del Negro Pfeiffer. Los viernes a las 21 horas por Canal 3. Agenda este número, 03743-550000. El número para reclamos vía WhatsApp de la Cooperativa Luz y Fuerza. Ante cualquier inconveniente, envía un mensaje, detalla el problema, la zona y el número de conexión y listo. 550000 y revisa el estado de WhatsApp para enterarte de la información respecto a interrupciones del servicio, cronograma de cortes y otras novedades. 03743-550000. El número de reclamos vía WhatsApp de la Cooperativa Luz y Fuerza.